Un día la maestra Rosy reprobó a su alumno Felipe en la clase de penal. ¿Por qué es importante? Para nada, solo quería introducir a los personajes. Esta historia empieza cuando la maestra conoce a un tipo por internet. Hola, estoy buscando una pareja. Yo no. Entonces, estoy buscando una amiga. Yo no. Bueno, busco a alguien que me comparta conocimiento sobre el derecho de la privacidad. Ok, van a ser 5,000 pesos la clase. Ok. Pasaron los días, luego semanas y después meses. Rosy no sospechaba nada raro, ya que el tipo publicaba fotos mostrando que era un empresario exitoso y que siempre se la pasaba viajando. Pasaron más días, más semanas y después más meses. Rosy cada vez se interesó más en el Ferrari, digo, en el tipo. Cada vez se enamoraba más del estilo inigualable del avión privado. También del tipo, pero él quedó en un segundo plano. Pasaron más días, más semanas y más, etc. Hola. Hola, ¿cómo has estado? ¿Quieres viajar a Hawái? Sí, pero no puedo. Necesito tu correo electrónico y una foto muy personal tuya. No. Es para que puedas viajar en primera clase en mi avión privado. Rosy pensaba, este tipo se la pasa viajando todos los días. No lo conozco, no lo he visto en persona. Algo anda mal. ¿Sí o no? Nah, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Este es mi correo electrónico. ¿Y la foto? Bueno, esta foto es muy personal y te pido que no lo compartas, ya que puede arruinar mi vida, mi honor y mi trabajo. Soy un hombre de palabra, no la voy a compartir. Jamás sabremos el contenido de esta foto, ya que el tipo, como un buen hombre, que cumple su palabra, nunca compartió la foto por Facebook. Así fue como Rosy aprendió que el internet no es diferente a la vida real. Y como en la vida real, las apariencias engañan. Pero esta historia no termina aquí. No. Eso sería demasiado fácil. Y además tenemos tiempo. Después de recibir mucho spam de su correo electrónico, Rosy se puso a investigar y descubrió que todo era una mentira. Los viajes eran una mentira, la cuenta era una mentira, el tipo era una mentira. Es más, el pizarrón es una mentira. Es pantalla verde. La verdadera persona era un alumno. Sí, el mismo que reprobó meses atrás. Y Rosy pensó. Él se vengó destruyendo mi honor porque lo reprobé. Tal vez es buena idea si yo me vengo también. Pocas cosas son más peligrosas que tirarse de un avión sin paracaídas. Una de ellas, hacer enojar a una penalista. ¿Qué mueve la venganza de una persona? La furia. ¿Qué mueve la furia de una penalista? ¡La ley! ¡La ley mueve la furia de una penalista! Ella no se vengó de forma ligera. No. Ella aplastó a Felipe por medio de los artículos. No uno, no dos, sino tres. Y si hubiera querido, también más. Artículo 444. Comete el delito de suplantación de identidad que se atribuya por cualquier medio a la identidad de otra persona. ¡Pem! Prisión de 3 a 8 años y multa de 1,000 a 2,000 cuotas. Artículo 271b5. Comete el delito contra la intimidad personal quien o quienes revelen, difundan, publiquen o exhiban mediante correo electrónico, mensajes, teléfonos, redes sociales o por cualquier otro medio imágenes, audio o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. ¡Hey! No hay nada erótico compartir una foto sin autorización sobre una persona montando una vaca. ¡Objeción! ¿Confesó que publicó una foto sin autorización? ¡Culpable! Y así es como esta historia de confianza, mentira y traición termina. ¡Fe!